quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? Un saludo muy cordial para todos ustedes que semana tras semana nos acompañan con estos espacios de interior neuquén. Hoy nos vamos a Villa Pehueña, este hermoso lugar de nuestra provincia que realizó la 14ª edición del Festival del Chef Provincial Patagónico. De esto se trata el encuentro de hoy, de conocer un poco la calidad de los productos con los cuales se realizan todos los años estos eventos en Villa Pehueña. Acompáñenos como de costumbre una vez más. El lago Aluminé, maravilloso espacio de agua, luce el nuevo muelle con sus nuevas instalaciones. Villa Pehueña, Moquehue, se han transformado en pocos años en otro lugar turístico de gran atracción por su maravilloso paisaje. El otoño es la estación que cobija desde hace 14 años a la fiesta del chef. La reunión de cocineros que pone de relieve los productos patagónicos y destaca los diferentes alimentos que se consumen habitualmente, como carnes de cordero, chivitos, pavos, cerdos y truchas de los grandes lagos y ríos. Además, el fruto del pehuén o araucarias, como es el piñón, que se ha ido incorporando en diferentes formas a los platos tradicionales. La 14ª edición del Festival Provincial del Chef Patagónico le permite a Villa Pehueña Moquehue ser la capital de la gastronomía neuquina. Y todos los años muestra su fuerza, convocando a cocineros que demuestran su arte culinario, incorporando los productos locales y atrayendo nuevas propuestas de recetas y platos. Se destacó el sello de distinción de la gastronomía neuquina a través de Manuel Leiva y Ezequiel González, que mostraron la diversidad de los productos de la provincia del Neuquén y las técnicas modernas de cocina. Con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez, el intendente de Villa Pehueña Moquehue, Sandro Badilla, la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazo, la madrina y el padrino del festival, los cocineros Dolly Irigoyen y Christophe Criwonis, además de los alcaldes de Temuco y Pucón, República de Chile, Carlos Matamala y Ángel Becker, se procedió a la inauguración oficial de la 14ª edición del Festival Provincial del Chef Patagónico. Este año hemos apostado aún más por este festival, hemos organizado 4 jornadas, va a durar 4 días el festival, lo cual para nosotros implica un esfuerzo muy grande. También este año queríamos tener la representación de toda la cocina patagónica, desde Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, obviamente nuestros cocineros de Neuquén, los cocineros de la región de la Araucanía, de Chile, que nos están acompañando, y nuestros padrinos, obviamente, que vienen desde Buenos Aires. Así que tenemos una amplia representación, así como también hemos querido que tengamos en nuestra cocina productos de diferentes puntos de la región patagónica. Los padrinos del festival, Dolly y Christophe, manifestaron su agrado por la importancia que ha obtenido este festival. Bienvenidos nuevamente a este Festival del Chef Patagónico. Yo tuve la suerte de venir en la segunda edición
donde era chiquitito y donde había mucho corazón, y era el gran esfuerzo de todos los vecinos, de la intendencia, del turismo, que querían hacer este festival, sobre todo para rendirle homenaje a la araucaria y al piñón, este fruto tan ancestral y tan maravilloso, que está bendecido este lugar. A partir de ahí, año a año, junto con Christoph y muchos de los chefs de Buenos Aires, amigos que han venido para darle cada vez más color, darle más fuerza, bueno, en esta 14ª edición realmente se ven los frutos. Cada año está más linda, más grande, mejor organizado. Yo digo siempre que Neuquén, como otras pocas provincias, es una de las que más apoya la gastronomía. Es bueno que, como dice Loli, la política se integre y se concientice el valor para el turismo provincial. Y por supuesto, qué alegría por estar acá, compartir este momento con todos de la misma manera, por igual, y sentirse como uno más. Así que gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. El gobernador Omar Gutiérrez dejó inaugurado el festival, destacando a Villa Pegüeña como la capital gastronómica neuquina. Yo pensaba hace 14 años, en Cerro de Tierra Maguida, empezaba la primera edición del Festival del Chef. Y en Pegüeña, en el Urbiné, en Neuquén, con la estabilidad política, con la continuidad, hemos podido profundizar los aciertos. Y este es un gran acierto de toda la zona centro de la provincia de Neuquén. Por eso, aquella sesión del 30 de noviembre del año 2017, hace pocos meses, con la cual se hizo un acto de estricta justicia gastronómica. Y hoy venimos aquí a participar activamente, pero también a felicitar a todo el pueblo de Pegüeña, porque es la capital gastronómica de la provincia. Se entregaron diferentes regalos y atenciones, tanto a funcionarios locales como a los alcaldes invitados de Temuco y Pucón. Luego del acto inaugural, el chef Christoph Pivones dio su clase magistral de cocina, que fue apreciada con mucho interés por la gran cantidad de público asistente. Entonces usaba así de esta manera. Bueno, lo que hemos preocupado. No. Christoph invitó al gobernador Gutiérrez a que lo acompañe en la preparación de los exquisitos platos preparados que luego degustaron. En la oportunidad conversamos con el gobernador para que nos dé su impresión sobre la fiesta. Es una fiesta, un encuentro y una reunión de cocineros, de chefs, de productores, de sponsors, de gobierno nacional, provincial, municipal, que se viene realizando ya en los últimos 14 años. La primera vez arranca y se inicia esto en Bateamahuida. Tiene un padrino y una madrina, dos excelentes cocineros, y hemos ido avanzando, ampliando la exposición, el encuentro, el intercambio para el desarrollo de la cultura y la identidad gastronómica. A tal punto que hoy Pegüeña ha sido declarada el 30 de noviembre del año pasado por la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén la capital gastronómica de la provincia. Y la gastronomía, la cultura y el deporte difunden y generan turismo, y el turismo genera desarrollo económico, social, puestos de trabajo. Y lo lindo es ver cómo cada día avanza más esta cultura gastronómica, instrumentando como insumos del desarrollo gastronómico los recursos que tenemos naturales en la provincia de Neuquén. La sureña Jazz Band cerró la jornada de apertura de la fiesta del chef en Villa Pegüeña, Moquehue, mientras el público saboreaba los innumerables platos realizados con diferentes productos de la mesa patagónica. Vamos a hacer la primera pausa,
Y les recuerdo que también nuestros programas están vía Facebook, Poncheando Interior Neuquino, allí estamos. No es casualidad que cada vez haya más oportunidades laborales, más movimiento en la provincia y apertura de nuevos comercios. Como tampoco es casualidad que nuestra población se multiplicó por 6, mientras que a nivel nacional solo se duplicó. Construyendo futuro, hacemos historia. No es casualidad. Son años de trabajo, de esfuerzo y de seguir avanzando. Siempre. Los neuquinos decimos que vivimos en la mejor provincia del país. Y tenemos razón. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Mayo, doble chance. Sigue el 2x1 en Patagonia Telebingo. Porque comprando tu cartón te llevas otro gratis. Doble chance, doble diversión y a solo 50 pesos. Patagonia Telebingo. ¡Ay, bingo en familia! Todos los domingos en vivo por televisión. Lotería La Neuquina. 59 años cumpliendo sueños. ¿Querés venir a Villa Pehueña en grupos familiares? Establecimiento Leandai te espera para ofrecerte un lugar exclusivo para vos. Con capacidad para 26 a 30 personas, contamos con un espacio con amplio living comedor, cocina totalmente equipada, 4 baños y 7 habitaciones. Todo en un solo lugar. Wi-Fi, estacionamiento, pileta climatizada y fogones. Vení a Villa Pehueña. Vení a Establecimiento Leandai. Consultanos por promociones con tarjetas de crédito. Prosigamos entonces disfrutando del Festival del Chef en Villa Pehueña. Como vemos en imágenes, en el patio abierto del festival, la típica expresión del arte para la preparación de los diferentes productos de la cocina patagónica y neuquina. Por un lado, los típicos chivitos al asador, pavos y lechones al piolín, que sumado a cebollas al rescoldo, hacen las delicias del público que saborea esta forma de cocinar los alimentos. Marisa Focarazo es la ministra de Turismo de la provincia. Aquí tenemos su impresión sobre esta gran expresión gourmet de los neuquinos. Bueno, es un logro maravilloso, en el cual el sector privado, un cocinero y un idealista que quería generar una prolongación de la temporada de invierno, comenzaron esta fiesta en una pequeña reunión en la base del Cerro Bateamagüida. Y fue creciendo porque se fue apropiando la localidad, se fue apropiando cada uno de los prestadores, y es este logro, es una fiesta maravillosa, ordenada, prolija, en el cual han reunido a todos los chefs patagónicos reconocidos, y también se han invitado a chefs de Chile, de Pucón, de Temuco, para mostrar cómo cocinar con ingredientes típicos locales de Neuquén, de la Patagonia y de la región de Chile. Así que estamos muy felices y es el logro de un trabajo en equipo, como nos plantea nuestro gobernador Mar Gutiérrez, el que genera una sinergia increíble. En el 2005 nadie pensaba que íbamos a tener un festival de chefs reconocido como interés provincial por el Ministerio de Turismo, pero también reconocido como interés nacional por el Ministerio de Turismo de la Nación. Y que mucha prensa nacional e internacional vengan a tomar imágenes y a conocer nuestras tradiciones. El Festival del Chef incorpora todos los años diferentes stands, donde se exhiben y venden productos relacionados a los alimentos: quesos, dulces, elementos de cocina, chocolates y las diferentes expresiones culturales que hacen a la región de Villa Pehueña y Moquehue. Una fiesta para gustar productos en tiempo real, que se disfrutan con la familia y con amigos. No faltan los buenos vinos, cervezas artesanales y las típicas empanadas. Y tenemos acá para comer empanaditas de trucha, una hamburguesa de cerdo con salsa barbacoa y unos pimientos
y cebollas asadas y unos spatzel de espinaca con salsa de hongos de pino. Así que los invitamos a venir a probar nuestros platos y a disfrutar del Festival del Chef, que es hermoso. Tengo una vinoteca en Neuquén que se llama Almacén de Vinos, y aparte de vender al público, hacemos distribución de vinos de la zona. Distribuimos para bodega Fincas del Limay, que está ahí de Cenillosa, digamos, pasando un poquito para acá, que tienen los vinos Zorro y Arena, y Finca del Limay como un vino de alta gama, ¿no? Tengo un almacén de campo que se llama Lo de María Emanuel. Estamos exponiendo nuestros productos de una manera diferente, ya que en nuestro almacén no elaboramos comida cocida como lo estamos ofreciendo acá, sino que buscamos de incorporar toda una gran parte de nuestros productos a los platos que estamos sacando hoy en el festival. Estamos sacando un chorizo de cordero braseado en un licor de piñón con un encurtido de vegetales y una barbacoa de frambuesa. Un arrollado de campo, que es un pollo de campo, macerado en cerveza stout, untado en una pasta de piñón, mostaza y ajos a la miel. Sale con unos escabeche de hongos, gírgolas y hongo de pino. La pronunciación es Bustebar, es alemán, quiere decir salchicha. Alguna vez hicimos salchichas, hoy nos dedicamos íntegramente al tema hamburguesas. Así que en este momento estamos haciendo hamburguesa de trucha, de ciervo y otras de lentejas con hongos boletu, que son los hongos regionales de acá de Pino. Mucha gente, muy buen público, muy buena onda. Nosotros estuvimos en la edición anterior del año pasado, nos fue bien a nivel comercial, pero este año nos fue mejor a nivel proyectos. Estamos como más orientados a lo que hay que apuntar y estamos muy contentos. Nosotros tenemos un restaurante acá en Villa Pehuenia, el Parador del Lago. Como podrán ver, nos especializamos en pizza y empanadas. Así que estamos moviendo un poco el producto regional, los ahumados, el cordero. Y nada, ayudándonos entre todos y pasándola bien un rato. Hacemos cervezas medias especiales, cervezas de alta graduación. Rubia ahumada, roja, negra. Y tenemos una cerveza especial que lleva un año de añejamiento, que es una negra de 12 grados, y otra, una Steinbier, que lleva otro año de añejamiento, pero se hace con piedras al rojo, como en la época medieval. Gustavo Rapretti llegó de la provincia del Chubut para presentar sus platos con mariscos del mar argentino. Y como vemos en pantalla, resultó de gran interés para el público. Bueno, Gustavo, gran éxito tu cocina. Dame el porqué y de alguna manera estamos en esta fiesta del chef, ¿no? No, qué sé yo, quizás uno es muy natural, uno tiene mucha pasión por lo que hace, valora mucho todos los productos de todos estos pequeños productores, que es la base de nuestra cocina, con identidad patagónica que estamos buscando. Y bueno, creo que es esa pasión por tratar bien a ese producto, que la gente pregunte, capacitar para que tengan todos, para que definitivamente haya una cultura gastronómica y se puede llegar a decir que se consuma mucho más pescado, mucho más mariscos. Bueno, eso debe ser, ¿no? Aparte uno muy medio rápido que me apuraba, pero bueno, trato de más o menos poner todo de ballena, pingüino, promocionar nuestro destino turístico, que es importantísimo, Puerto Madryn, lo que es Chubut. Así que bueno, contento, ¿no? Luego fue el turno de la madrina del festival, Dolly Irigoyen, que con su habitual maestría deleitó con su cocina y fue muy aplaudida. Yo como cocina, por supuesto, los dos platos tenían piñón como protagonista. La Patagonia es cordero, es los frutos de mar, es el piñón que tiene que estar, así que hice un kebab de cordero con una crema de piñón con sabor a albahaca y ajo, y la otra crema era con berenjenas. También preparé una crema de piñones para aperitivo, para comer con tostaditas, que tenía un poco de, como se hace el hummus, con la pasta de sésamo.
y para postre peras y manzanas también. Neuquén es una gran productora como provincia y el Alto Valle de Río Negro, así que es una terrina muy sencilla de manzanas y peras con una crema de piñones muy natural, con apenas crema y azúcar y un poquito de ralladura de limón y un toffee, que es simplemente un caramelo con crema. Bien. Hermosa fiesta, y yo digo, comemos bien los argentinos realmente, que vos que andás por todos lados, ves y conocés, ¿qué nos podés decir en ese sentido? A ver, no se puede generalizar si comemos bien absolutamente en todo el país. Creo que el argentino, el inmigrante que ha llegado a estas tierras, ha traído platos muy tradicionales de España, de Italia, así que la pizza, la pasta, la milanesa. De acuerdo a la región, porque la Argentina es muy, muy generosa, muy amplia, así que de acuerdo a la región son los sabores y los platos que se hacen. En cuanto a nutrición, creo que últimamente hay una mayor conciencia de comer menos grasas animales, de comer más saludable con aceite de oliva, cocciones más cortas. Pero bueno, está el que come bien y está el que come comida chatarra, así que lo que creo es que hay que cuidarse cada vez más e incorporar muchos vegetales, legumbres y por supuesto la pequeña porción de carne o de pescado o de pollo. Lo saludable y el buen comer es comer de todo, variado y en poca cantidad. Festival del Chef Villa Pegüeña Moquehue, para disfrutar de la naturaleza y la expresión de diversos platos realizados con productos patagónicos y con el arte de la moderna cocina neuquina. Vamos a hacer una nueva pausa, ya retornamos. No es casualidad que la familia González haya elegido a Neuquén como destino para sus vacaciones. Como tampoco es casualidad que en los últimos 15 años, el turismo en la provincia creció 48%, mientras que en Buenos Aires solo 14%. Construyendo futuro, hacemos historia. No es casualidad. Son años de trabajo, de esfuerzo y de seguir avanzando, siempre. Los neuquinos decimos que vivimos en la mejor provincia del país. Y tenemos razón. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Melewe. El placer está en vivir. Una reunión de cocineros que todos los años cautiva al turismo y a la gente en Villa Pegüeña. ¿Le pueden dar me gusta a nuestra página de Facebook también, chef? La 14ª edición del Festival del Chef Patagónico en Villa Pegüeña, Moquehue, fue visitada por miles de personas que disfrutaron no solo los platos y comidas típicas de los diferentes stands de comidas, sino también de la música y del baile, al ritmo de Corazón Latino. Si alguna vez no me vuelven a ver, ¿por qué? Porque a mí, algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo. El intendente de la localidad, Sandro Badilla, nos dio su opinión sobre la fiesta del chef. Sí, la verdad es que estamos contentos, teníamos muchas expectativas. Este año el festival tenía varias características especiales, una que son 4 jornadas, generalmente siempre son 3. La gente nos pedía que lo alargáramos un poco, que por ahí se hacía corto. Y otra es que hemos traído chefs de diferentes lugares, ¿no? De todas las provincias patagónicas, en principio, también de la región de la Araucanía en Chile, y han venido los dos padrinos del festival, tanto Dolly Irigoyen como Christoph Criboni, nos están acompañando otro año más, y eso la verdad es que para nosotros es una gran alegría y un gran orgullo. Mucha gente en la localidad, en las plazas hoteleras colmadas durante estos 4 días, así que hasta ahora todo viene saliendo muy bien, muy conformes,
y esperemos que la última jornada también sea del agrado de la gente, que nos ha transmitido su conformidad y su alegría por esta 14ª edición del Festival del Chef, que viene, bueno, saliendo todo muy bien hasta ahora, ¿no? Claro, ya es un sello característico no solamente de Villa Pegüeña Moquehue, sino también de Neuquén, y que de alguna manera esto amerita de que crea un futuro también de expectativas y de desarrollo para la villa. Sí, por supuesto, a raíz de este evento gastronómico la localidad se ha ido conociendo en diferentes lugares de la región primero, del país después, también en Chile, así que nos posiciona muy bien. Parece, vamos a seguir trabajando por este camino. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando a la gastronomía en particular como un producto turístico. Creo que lo hemos logrado. A partir de este evento han surgido muchos eventos similares en diferentes lugares de nuestra provincia, también en Chile. Hemos sido designados el año pasado por una ley de la provincia como la capital provincial de la gastronomía. El sello de identidad de la gastronomía neuquina surgió de aquí, de una edición del festival, así que creo que el festival ya no solo es importante para Pehueña, para Moquehue, sino que para toda la provincia. Y el cierre de la fiesta fue con un puchero de campo. Platos y más platos para que todos disfruten de la cocina y de los productos patagónicos. Villa Pegüeña Moquehue se muestra al mundo como la capital de la gastronomía neuquina. Muy bien, y de esta manera entonces culminamos este encuentro de hoy, que lo dedicamos a la 14ª edición del Festival Provincial del Chef en Villa Pegüeña Moquehue. Nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.